Hola, ¿qué tal? Excelente mañana tengan todos ustedes en cada una de sus escuelas secundarias técnicas. Gracias por ver este programa en vivo. Sabemos perfectamente bien que todos los chicos aman la computadora y que los maestros pues están tratando de implementar actividades para que los chicos puedan aprender más de sus asignaturas y con la computadora, la maravillosa herramienta de la computadora, lo podemos hacer. Y claro, por supuesto, también con Quipper School. Un aplauso, por favor, porque el día de hoy es nuestro último programa de este ciclo escolar con Quipper School. Iniciamos como en noviembre, más o menos. Sí, o en octubre, noviembre, claro. Noviembre, sí. casi el ciclo escolar completo. Exacto, sí. Hemos evolucionado bastante, hemos avanzado. Ya muchas escuelas secundarias técnicas que han visto este programa, pues saben ingresar en esta plataforma, pero cada vez van implementando más cosas, se van innovando, ¿no? Y van aprendiendo también de sus errores. Todos, claro. Y entonces, bueno, pues tengo el honor de darle la bienvenida a Hugo y a una nueva visitante más de Quipper. Van a verla seguido aquí en DGSTV, que es Victoria. Gracias por venir, bienvenida. Ojalá que te guste el espacio y que, bueno, puedas aprovechar que este canal es para que tengamos un vínculo con las escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. No, pues muchas gracias por la súper bienvenida, Nick. No, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Estamos con esta sensación entre alegría y tristeza de que ya se acaba el ciclo escolar, y yo creo que todas las escuelas estamos en lo mismo, pero sí, el día de hoy venimos a hablarles en particular de un tema que nos gustaría mucho que tomáramos en cuenta para el siguiente ciclo escolar. Antes que lleguemos a eso, me gustaría presentarles a mi compañera Victoria. La vez pasada les traje a otro compañero. Victoria va a ser la persona que nos va a estar apoyando aquí en Quipper, pues con esta parte de la relación con las escuelas, en particular con la DGES. Y estamos muy, muy emocionados de tenerte, Victoria. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder establecer esta, continuar y establecer nueva relación con las secundarias que quieran pues unirse, ¿no? A esa plataforma. Ajá, esta plataforma que es Quipper, y continuar con la gran relación que tenemos con las secundarias con las que ya estamos trabajando, para que pues el próximo ciclo escolar sea mucho más fácil, mucho más sencillo, y pues que estemos todos en la tecnología de Quipper. Claro, que no nada más aprendan a hacer actividades, sino que estén a lo mejor de la mano con redes sociales y, claro. Y con esta serie de programas para saber qué nos ofrece Quipper, sobre todo para el próximo ciclo escolar. Tú lo acabas de decir, ya se está acabando prácticamente en un mes, más o menos. Sí, ya se acaba el ciclo escolar. Los de tercero, bueno, pues muchas felicidades. ¿A dónde que les irán? Vaya muy bien. Ojalá que se queden en sus primeras opciones. Sí, ya claro. Ya están aplicando exámenes, entonces les deseamos lo mejor, mucho éxito. Ojalá que se queden en sus primeras opciones. Pónganse a estudiar mucho, mucho, mucho. Y Hugo, bueno, vamos a empezar a platicar. ¿Qué trae Quipper para el próximo ciclo escolar? Pues hemos escuchado mucho éxito a los estudiantes de tercer año de secundaria. Este fin de semana es cuando van a tomar la mayoría de ellos el examen de admisión. Entonces, sí, ojalá que les vaya muy bien, ojalá que queden en su primera opción. Y si no, pues no se desanimen, ¿verdad? Hay que seguir estudiando con Quipper School. Bueno, antes de que comencemos, o bueno, ya continuando, ojalá podemos pasar a las diapositivas para que veamos, pues les decíamos, estábamos en esta parte el sentimiento entre alegría de que ya se acaba el ciclo escolar, pero también con esta parte de tristeza de que se acaba el ciclo escolar. Ya vienen las vacaciones y nosotros creemos que el hecho de que no estemos en la parte o que no estamos todavía en la escuela no significa que nos podamos tanto como relajar y ya no hacer nada, ¿no? El
las vacaciones de verano en realidad son el tiempo ideal para entonces planear lo que va a suceder el próximo ciclo escolar. Ya sabemos, ya salió por fin el ciclo o el calendario oficial de la SEP para el siguiente ciclo escolar, y sabemos que el periodo vacacional, bueno, va a empezar en la mayoría de las escuelas a partir de la tercera semana de julio, y vamos a entrar a clases de nuevo o a cursos propedéuticos entre la segunda y la tercera semana, dependiendo de las escuelas, segunda y tercera semana de agosto de este año, ¿no? Entonces, qué mejor que empezar a incluir Kuiper School en la planeación, y sobre todo algo que nos gustaría mucho explotar para el próximo ciclo escolar, el que ellos pueden, los profesores pueden estar ahorrando mucho tiempo en esta parte de la planeación y ahorrar tiempo y esfuerzo en esta situación, ¿no? Las actividades ustedes ya las tienen. Así es. Uh-huh. El maestro lo único que tiene que hacer es conocer la plataforma de Kuiper School, registrarse, y sabemos perfectamente bien que en esta temporada para los docentes no son vacaciones, es un receso que ocupan los docentes para actualizarse, tomar cursos, hacer modificaciones en sus planeaciones, y también a lo mejor les cambian el grado, ¿no? Este ciclo escolar me tocó ser maestro de primero y resulta que me dan mi nuevo horario y voy a ser maestro de segundo. Entonces, tengo que cambiar todo, ¿no? Mi planeación, mis actividades, mis estrategias pedagógicas, y Kuiper School me puede ayudar a ir de una vez plasmando en mi planeación con tiempo qué actividades puedo hacer para evaluar a los chicos cada bimestre. Claro. Sí, sí, nada más rápidamente, efectivamente, esa es la idea, y justo como está en la planeación, pues entonces ya sabemos en qué momento lo podemos estar utilizando, cuándo poder tomar el descanso, y aquí Victoria nos trae un ejemplo de precisamente de una planeación de una profesora. Sí, lo que estamos viendo en la pantalla es la planeación de básicamente ciencias, ¿no? Con enfoque en biología. Entonces, uh-huh, lo que queremos es, como bien dices, tal vez van a cambiar de materia, tal vez van a cambiar de ciclo, de año, ¿no? En el que están, en el, uh-huh, que están dando, en el que están impartiendo. Entonces, por un lado, pues los invitamos a descubrir la plataforma, tal vez están trabajando con una materia, ahora van a trabajar con otra, entonces descubrir el contenido de esa materia. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo, ¿no? Hay ciencias y biología. Entonces, tenemos una parte en la que el bloque o el módulo en el que están, la semana más o menos de la del ciclo escolar en la que nos estaríamos enfocando, y tenemos en la parte del material didáctico y de los recursos que van a estar usando, ahí pueden incluir Kuiper School, como por ejemplo para dejar una tarea, ¿no? Para dejar algún tipo de actividad que les ayude a reforzar el conocimiento que obtuvieron en el salón de clases. Definitivamente está ahí cargado, es una herramienta muy fácil y muy útil para que el profesor le incluya dentro de su planeación y pueda realmente ayudar a sus alumnos a que refuercen el conocimiento que les dio. Tenemos también acá, por ejemplo, en las evaluaciones, también pueden incluir a Kuiper School, no solo para las tareas, sino también entonces para evaluar. Es súper útil porque les va a ayudar a hacer el proceso mucho más eficiente y mucho más fácil. Muy bien, bueno, retomando, los maestros que a lo mejor van a seguir impartiendo la misma asignatura, pero que quieren innovar, renovar o tener actividades diferentes con los alumnos para evaluar, los que ya saben que los chicos ya están cansados del cuaderno y de tener las mismas actividades ciclo escolar tras ciclo escolar, bueno, el maestro puede dar un giro completamente a la asignatura, y lo puede hacer de dos maneras. Uno, recordemos que en nuestras escuelas tenemos un aula digital, entonces dentro de la planeación podemos poner esta actividad en la escuela, en el horario que me toca impartir clase con primero A, lo llevo al aula digital, en el espacio de mi asignatura, uh-huh, contestan la actividad, ahí mismo sale desglosado, Hugo nos ha explicado en diferentes ocasiones, uh-huh, que sale una página, ¿no? De Excel, sí, en, ajá, donde me está evaluando, me está de una vez dando el resultado, uh-huh,
de quién contestó bien, cuántas tuvo bien, en cuánto tiempo, y entonces yo ahí ya lo puedo tomar como una evaluación, ¿no? Un punto extra o vale 20% uh-huh. de la calificación, en fin. Y la otra manera de hacerlo es mandando la tarea en casa, ¿no? Uh-huh. El maestro puede decirle, tienen que hacer tal actividad, de tal módulo, de tal manera, se entrega tal día, y ustedes chicos en casa pueden hacerlo o en el café internet o inclusive en algunos celulares, en la tabla, en donde ustedes quieran, mientras haya internet, por supuesto, uh-huh. y bueno, entregar su tarea, ¿no? Su evaluación. Exacto, a veces hay materias que cuesta un poquito de trabajo tratar de incorporar alguna actividad un poquito más dinámica o un poco más lúdica, por ejemplo, las ciencias, ¿no? A veces es, ¿no? A veces es un poco complicado, o las mismas matemáticas. Uh-huh. Entonces, esta es una buena forma de cambiar la dinámica de la clase normal que se está llevando a cabo, es una forma de incorporar algo nuevo uh-huh. para que, pues, mantener la atención, ¿no? Del estudiante y el interés en la materia. Creo que aprender siempre puede ser algo divertido y pues va a depender de la forma en la que lo estamos llevando a cabo. Entonces creo que usar Kuiper School es una buena forma de poner un poco de diversión dentro de, y de flexibilidad, ¿no? Justamente como decías, puede ser en el celular, puede ser en la computadora, puede ser en la tableta. Entonces tiene flexibilidad, lo pueden hacer como les vaya acomodando mejor la tecnología, ¿no? Como esté más a su alcance, y también incorporarlo dentro de del salón de clases, ¿no? Y de la escuela. Uh-huh. Claro. Sí, dependiendo de cada plantel, sabemos perfectamente bien que hay escuelas que en casa nuestra población pues no tienen internet o no uh-huh. tienen computadora. Bueno, lo hacemos en la escuela. Y hay escuelas que a lo mejor sí se prestan a que lo mandemos como tarea, y a lo mejor darle, en lugar de decir de un día para otro, pues darles a lo mejor una semana, uh-huh. porque si no tengo internet en mi casa, pues a lo mejor mi tío sí, mi abuelito sí, o a lo mejor me voy al café internet. En fin, busco la manera de cómo hacer la actividad para que me evalúen, ¿no? Claro, y tocaste ahorita también un punto súper importante en la parte de la calificación, ¿no? Yo creo que todo mundo, los que alguna vez hemos dado clases, nos hemos dado cuenta que el hecho de calificar tareas o de calificar exámenes, pues no es nada rápido. Toma bastante tiempo, ¿no? Y si regresamos ahorita a las diapositivas, entonces yo les preguntaría a ustedes, profesores, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes en lo que preparan, aplican y califican un examen, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos a lo mejor temarios, o tenemos esta parte de que yo ya sé qué es lo que voy a preguntar en el examen, pero prepararlo, armarlo, las preguntas, qué es lo que voy a preparar. Nosotros estamos estimando que en promedio alrededor de 3 horas el profesor está tomando en preparar su examen. Además, pues tiene que uno ir a hay secundarias que le sacan las copias a los profesores, hay profesores que van y la sacan aparte, eso toma otro tiempo, ¿no? Y alrededor nos estaba contando la profesora de que presentamos la planeación hace un momento, que ella le toma casi todo el fin de semana calificar todos los exámenes que ella está haciendo al final del bloque, ¿no? Ella tiene aproximadamente 120 estudiantes y alrededor de 20 preguntas por examen, más o menos, ella hace, ¿no? Entonces, digo, entendemos que el contexto puede ser distinto para cada quien. Sin embargo, pues, esto es aquí donde nosotros queremos precisamente apoyar a los profesores a que se estén ahorrando el tiempo, a que estén como no enfocándose 3 horas, 1 hora, todo el fin de semana en calificar, preparar, aplicar los exámenes, sino que nosotros proponemos esta parte de Kuiper School, y ahorita Victoria pues nos va a platicar un poquito más acerca de eso. Justamente, pues esas eran un poco las malas noticias, ¿no? Toma mucho tiempo, toma mucha dedicación, claro está, y finalmente pues a veces el fin de semana completo, como bien dice Hugo, ¿no? Se invierte en calificar los exámenes o las tareas de los alumnos. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar Kuiper School? Uh-huh. Kuiper School realmente, tanto para los exámenes como para las tareas, se pueden asignar en 4 minutos dentro de la plataforma. Entonces nos ahorramos esta parte de tal vez sacar las copias, entregarla a todos los alumnos. Si faltó algún alumno, pues habrá que entregárselo cuando venga. Entonces, esta es una manera muy fácil y muy rápida de hacerla llegar a todos, alrededor de 4 minutos, sin importar el número de estudiantes o el número de grupos que el profesor tenga. Es
se asigna a todos al mismo tiempo y muy fácil y muy rápido. Aquí lo único que tengo que hacer es, bueno, aprender, y conforme vaya aprendiendo, me van a dar esos 4 minutos, ¿no? Claro, claro. La primera vez que entre a la plataforma, no crean que se van a tardar 4 minutos en asignar una tarea. Se tardan 5, Nicten. 5 y medio. Pero, lo que, o sea, este tiempo, claro, está perfecto, porque está disminuyendo bastante, ¿no? Para una sola actividad, para varios grupos, y bueno, me está invitando a que me va a facilitar, me va a ahorrar tiempo que puedo invertir en otras cosas. Exacto. Como docente. Exacto. Justamente, sí. Sacar copias, entregarlas manualmente a los estudiantes, nos podemos saltar ese paso completamente. Entonces termina siendo mucho más eficiente y económico también, de cierta forma. Uh-huh. Entonces empezar el proceso de aplicación de un examen, por ejemplo, tomará 3 minutos, ¿no? Es cierto que puede ser que la primera vez tome 4, ¿cierto, Hugo? 4 y medio. Pero 4 y medio. Pero después tomará alrededor de 3 minutos. Uh-huh. Las calificaciones, como bien mencionaba, se registran, uh-huh, automáticamente, es decir, en el momento en el que el estudiante contesta ya sea una tarea o un examen, el sistema lo va a registrar en la hoja de Excel que comentabas, uh-huh, y esto significa que hay una retroalimentación inmediata del estudiante al profesor, ¿no? El profesor puede saber en qué momento contestó el examen o la tarea y cómo le fue. Así, uh-huh, que aquí está un poco, uh-huh, sobre el registro del rendimiento escolar, si quieres. Sí, excelente. Pues como tú lo decías muy bien, Nick, ¿no? La parte de que ya no hay necesidad de estar pasando, porque seguramente a ustedes les piden, bueno, mi mamá es maestra, por cierto, no, creo que nunca te había comentado, no, ¿verdad? No, mi mamá, claro, es maestra de secundaria. Entonces, ella le piden, y seguramente a todos ustedes también, al final del bloque y sobre todo al final del ciclo escolar, que haga un baseado de todas las calificaciones de los estudiantes, entre otras cosas, ¿no? Asistencias, uh-huh, disciplina, reportes, etcétera, ¿no? Pero en particular las calificaciones las tiene que poner en una hoja de Excel, luego basearlas, hacer su estadística, presentarlas, etcétera, ¿no? Sí. Y pues claro, eso también lleva tiempo, porque conlleva cierta actividad manual, ¿no? Sin embargo, acá con Kuiper, una vez que ustedes hayan aplicado su tarea o sus exámenes a través de Kuiper School, lo que se va a presentar entonces dentro de la plataforma automáticamente es la calificación que obtuvieron los estudiantes, tanto por tarea como por grupo, por estudiante, y esto es bien importante, es descargable en Excel. También me gustaría aquí en este momento también decirles que seguramente a los profesores que identifican ciertos estudiantes que van con cierto nivel de rezago, pues la misma escuela, coordinación académica, inclusive los padres de familia les piden evidencias de que estuvieron utilizando algo distinto con los estudiantes o algo que estuviste haciendo con este estudiante en particular, pues bueno. Yo lo que puedo hacer es imprimir esta parte y presentarlo también como evidencia de que yo estuve apoyando a mi estudiante de esta manera. Ok, muy bien. Entonces, uh-huh, ahí ya aprendimos cómo puede estar desglosado, uh-huh, ¿no? Para el docente. Así es. Uh-huh. La página de Excel. Y ahora nos vamos a… Igualmente, esta es una estadística completa de lo que el profesor puede ver dentro de Kuiper School, cuántos son los temas completados que hizo el estudiante, los temas dominados, es decir, que ya sacó la calificación perfecta, cuál fue la puntuación inicial cuando lo intentaron por primera vez, y también esta información se puede descargar en un archivo en PDF, y de la misma manera lo pueden ustedes estar presentando a manera de evidencia con las personas que se los estén pidiendo, ¿no? Muy bien, y con esto acabaríamos, sí, la manera de cómo un docente, uh-huh, puede obtener beneficios con esta plataforma implementándola en el nuevo ciclo escolar. Sí, y sobre todo que se tomen ese tiempo de incluirlo dentro de su planeación. Y yo lo que les diría es que si ustedes tienen dudas o preguntas de cómo se hace, qué es lo que hago, cómo, a dónde voy, yo nunca he hecho una planeación, ojalá que ya la hayan hecho antes, pero yo nunca he hecho una planeación, no sé cómo puedo integrar Kuiper, entonces ustedes lo que pueden hacer es contactarnos, me pueden escribir un correo, nos pueden escribir por Facebook o dentro de la misma página, y entonces uno de nuestros agentes se pone en contacto con ustedes para que entonces les puedan guiar, indicar en cómo pueden entonces integrar Kuiper School dentro de su planeación, y ojalá puedan ahorrarse tiempo
pues durante el próximo ciclo escolar. Pues entonces, ¿qué te parece si no nada más se queda con así la invitación, sino mencionas la página completa, claro, tu correo o el correo de Victoria, uh-huh, para que podamos tener esta comunicación? Seguramente habrá algún maestro que está muy interesado, bueno, no uno, muchos maestros están interesados, claro que saben hacer planeación, pero no saben incluir este tipo de actividades y a lo mejor tampoco conocen la plataforma, claro, que quieren hacer. Sí, por supuesto, nos pueden encontrar en nuestra página, es school.quiper.com, school como si fuera escuela en inglés, school.quiper.com, si quieren, después les podemos enviar ahí la dirección o el link de la página. También nos pueden encontrar en Facebook como Quiper School México. Y si me quieren escribir un correo electrónico, lo pueden hacer a hugo@quiper.com. Y yo contesto todos los correos, no, nunca me queda ninguno. Y les doy seguimiento, además, ¿no? De que esa parte de que no se quede alguien ahí como con la duda, ¿no? O si le quieren escribir también a mi compañera Victoria. Sí, bueno, espero que me escriban todos, muchos correos. victoria.huerta@quiper.com es el correo electrónico en el que pueden encontrarme, y de la misma forma entrar a la plataforma, registrarse, los que ya están registrados, ahí pueden encontrar la pestaña de contáctanos. Entonces, también por ahí, pero pues bienvenidos en escribirme, victoria.huerta@quiper.com. ¿Y tienen algún teléfono? Tenemos varios teléfonos, por ejemplo el que tienes tú, mío. En realidad, nosotros, como somos estamos buscando esta parte de la interacción con en la plataforma, lo que nosotros hacemos es ponernos en contacto con los profesores a través de Facebook, a través del correo electrónico, pero si a alguien le interesa un teléfono, me pueden escribir y yo con todo gusto les envío mi número de teléfono. ¿Y redes sociales entonces? ¿Cómo los buscamos? En Facebook nos pueden encontrar como Quiper School México, y ahí también nos pueden contactar. Ahí esos también los contesto todos los mensajes, o mi compañera Dolores también, sí. Bueno, a lo mejor hay maestros que es el primer programa que están viendo. Claro. Si están interesados en cómo ingresar, conocer la plataforma, cómo registrarte, bueno, busquen los programas que tenemos anteriormente, en donde hay inclusive guías, ¿no? De cómo, claro, hacer paso, uh-huh, por paso, uh-huh, como pequeños tutoriales. También están en redes sociales indicaciones para cómo ingresar. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor también otra duda que les surge a los docentes es, ¿mi asignatura está en esta plataforma? ¿Sí me puedo yo atrever a estar ahí investigando cómo se ocupa la plataforma? Uh-huh. ¿Qué tal que mi asignatura no está? Entonces, claro, a lo mejor si nos puedes mencionar, ¿cuáles son las materias que tienen y si son de todos los grados? Claro, tenemos, sí, de los tres grados, tenemos para empezar español y matemáticas. También tenemos una parte muy pequeña de inglés, pero existe la parte de inglés para nosotros también. Tenemos biología, física y química, y también tenemos historia de México e historia universal, que esas son las materias más nuevas en realidad, junto con formación cívica y ética. Que fíjate que la semana pasada estuvimos platicando cuando yo estudié la secundaria, a mí me gustaba mucho formación cívica y ética, pero aparentemente a los estudiantes de hoy no les gusta tanto cívica y ética. Lo aprendimos la semana pasada, pero también tenemos formación cívica y ética. Entonces tenemos español, matemáticas, inglés, biología, física y química, y también tenemos historia de México, historia universal y formación cívica y ética. Está, profesores, para de los tres años, donde aplica, claro. Claro, para que tomen nota y, bueno, puedan hacer e incluir en sus planeaciones actividades con Quiper School. Y algo bien importante, y que no lo hemos mencionado en todo el programa, pero que es bien importante que todos los profesores lo sepan, que Quiper School es gratis, es totalmente gratuito, no en ningún momento se les pide ni a los profesores ni a los estudiantes ninguna inversión económica. Es, yo nada más me registro, me piden mi correo electrónico, mi teléfono, y eso es todo. Ustedes pueden empezar a disfrutar de Quiper School sin necesidad de tener que invertir como en otras plataformas, ¿no? Quiper School es gratis y siempre lo va a hacer. Muy bien, qué bueno que lo mencionas. Sí. Y bueno, despedirnos de este programa, no sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros en este ciclo escolar. Gracias. Y prometemos
en el próximo ciclo escolar traer más actividades, nuevas sorpresas con Quipper School. Sí, justo antes de comenzar el programa estamos platicando contigo, con Germán, que en realidad lo que nosotros queremos y buscamos es que el próximo ciclo escolar venga con muchas más actividades, que a lo mejor no vengamos a hablar y los enfademos, sino que además tengamos aquí a los estudiantes o que vayamos a las escuelas y estemos platicando con ellos de cómo se puede estar utilizando Quipper School, ¿no? Yo quisiera a manera personal agradecerte a ti por habernos invitado, a Germán, a toda la dirección general, porque pues sin el apoyo de todos ustedes hubiera sido muy complicado Quipper en México. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Nicte. No, gracias a ustedes y esperemos seguir trabajando el próximo ciclo escolar. Así será. Ejemplificándolo y a claro. Lo mejor también de esa manera se terminan de convencer, ¿no?, a aquellos alumnos o profesores que le tienen un poquito de miedo a la tecnología, o es así como de, no, yo con el método tradicional funciona muy bien. No, a lo mejor hay que atrevernos, y bueno, para eso vamos a estar el próximo ciclo escolar. Victoria, muchas gracias. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, y escríbanos, sí. Pónganse en contacto con nosotros. Van a tener muchos días para poder estar ahí en el internet. No estén de ociosos, mejor se meten a Quipper School, sí. Y se ponen a hacer ahí algunas actividades para que entiendan, ¿no?, de qué se trata esta plataforma, y ojalá que les guste para poderlas adaptar a sus planeaciones del próximo ciclo escolar. Muchas gracias, DGSTV, te ve aprendiendo.